¡Ey, qué tragedia, va! Sí. Yo le digo, vaya, Esmeralda, traiga la fruta prohibida, le digo yo. Y se fue en un hoyo. Bueno, pues esta fruta se la llevamos a la muchacha que está enferma. Bien, aquí da miedo. Ey, pues sí, R, y vas a entrar de regreso ahí. Vas a entrar de regreso ahí, sí va. Aunque no lo creamos, pero allí antes salía el demonio, que no, el espíritu del diablo. Yo digo que a esa tía mal espíritu. Mira, tú qué te vas. ¡Ay, qué bonito estás! ¡Robert! ¡Hola! ¡Ay, qué robo! Yo, tu tía que hizo ya le tengo hambre, Dios, que había salido loco. De... Ajá. Pero vamos a meter a Barry y a R. Para que salgan más. Oiga, pues. Ahorita ya viejo loco. Está ya varias gente asustada. Vaya, a ver que lo que iba pasando ya. Ya me caí. Yo también. Es por la lluvia que ha alisado las calles, niño. Llevamos como la pata. La pata que está en la calle. ¿Por qué la van a ir para eso? ¿Quién tiró las muchachas? ¿Quién tiró las piedras? No será Don Barra el que andará por ahí de Cipití. Yo me fijo de hotel. ¿Más que siga? Ay, no, mejor me. Dígale, Barra, matatero, matatero. Ay, quiero que te aparezca una niña en la parte. Ya, R, le apareció. Ay, no. Oigan. Yo. Vieran aquí en la noche como venía. Aquí va la buena mía. ¿Y a dónde? ¡Qué diancho! ¡Nos morimos! ¡Las nuevas! Que acaban de aquí, quedamos así como que... ¡Muerto! No, ya ni solo por la caja. ¡Cómo hay! ¡Atrévete, Tete! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Atrévete, Tete! ¡Fátima! ¡Atrévete! ¡Ay, de verdad! Fátima, te vas a liar. ¡No quiero retratarte! ¡Ponte a no, más adelante. ¿Y a dónde es, pues? Más adelante, pasa. Espera, allí los va a salir la ciguanaba. Ahí nos va a salir la ciguahuet. Hay que pedirle a Dios. Vamos. Hay que tener cuidado. Y nosotros le vamos a avisar a dónde es. Ey, va que ya los asustó el animal, va. Ahora bueno, ir a echarlo a la bendita. Don Barra. Ten cuidado con el animal. No salgas esta noche, mi niña. No quiero que te pase nada. No, aquí a las cabales, aquí a las 10 de la noche ya no vengo yo. No, hombre, Dios mío. Más que está el palo de los sustos. El señor ese que vive allí me cuenta que dice que hay noches que oye como que se cae un palo y en la mañana no hay nada. A mí sí me da miedo mucho. Aquí le llevo el gramocón a las niñas. ¿A dónde se me fue? ¿Está embrujada? Vamos a verificarla. Mejor vamos a aquella, ve. Ay, no. Ey, aquí es donde pillaba el animal, ve. Ey, mire cómo ha rascado, ve. Ah, pues no, a ver qué animal hay ahí. Mire cómo ha rascado, ve. Para que vea que es de aquel pájaro, toro goza, de ser.
Porque... Cabito, don R. Está bueno, Cabito. Yo soy el sargento que voy de primero. Y ahí traes el vidrio. Barra lo trae. ¿El qué? El vidrio. El espejo. El espejo. ¿Lo traigo? Ay, que esa cueva me da miedo. Quiero ver el espejito. Aquí está el espejito mágico. Mira, mira. Matatero, pero la. Espérame, Carlita. No hablen ya. Ay, y es pues. Los dos le daba. Y el heladito está, como que salió del closet. De la refri, quiero decir. No es mentira, pero los que no estuvieron ese día no creen, porque está bueno, yo estaba creo, grabando ese y la yo verdad, sí creo. La cámara se puso en blanco y hay un Dios que sabe que no miento. Porque sí, hasta yo me asusté cuando vi la cámara. ¿Voy, Jen? A la hora que ustedes gritaron. No, pero no alumbra casi este espejo. Es como que está oscuro. Como eso no. Una lámpara viéramos por ahí. Yo me asusté bastante. Amigo, pues comenzar la cueva ahí para adentro. Y ahí se ve como que alguien se mete así desde arrastrado. Sí. Porque está lisa. La mujer culebra. No, la mujer esa que les digo yo que es. Sale, ay, métase de R, no, el pancho 40. No me metes yo. Métase de R, el peligro es una gran serpiente. Si no, R. Uy, no, no hay nada. Bien, sigue para adentro. ¿Le metí el corvo? No alcanza, que hay una como tipo que. Metámosle una vara. Como ah, que sí, vara. Como una vara para animal. Ay, no, Dios mío, qué terrible. Ah, ahorita no me da miedo tanto a mí. Sí, porque estamos todos aquí. ¿Por dónde? Que hay algo mal ahí. Mire cómo está. Vamos los viejos que es. Ay, diablo. No, ay, no. Córranse, niña, córranse. Que llega el animal. Quiero ver. Jaleó al animal de la cueva, R. Con la lámpara, pues. Quedamos que hay una lámpara. Pero se mira bien. Con el teléfono, vamos a ver. Sí. Pero no vuelta a hacer a ver hasta allá. No. Está yo sin más que. ¿Qué? Mira lo que hay arriba. ¿Qué es eso? La ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. Uy, ahí arriba hay un montón. Puede ser un animal ahí. ¿Y qué es esa cosa que estamos viendo ahí? A ver, ¿qué es? A las cráneas. Son a las cráneas. Hay un volado negro adentro. Sí, pero está tapando algo allí. Sí. Es una gallina, ¿eh? No, hay no. Un volado adentro. Que la cueva sigue. Sí. ¿Y qué es eso negro, don Barrio? Un volado. Ay, a ver qué será. ¿Será que es una de las pirañas de Egipto? No, es verdad. Don Barrio, y eso negro que está ahí en la esquina, ya es vivo. Sí, pero mire, le chura la cueva. Pero tenemos, busca mi teléfono. Déjame para acá, Roberto. Ajá. Póngale flash al teléfono. ¿Para qué? ¡Uy! Mire, ve. Bien rara la cueva allá, miren, de... Está como algo devastado así, ve. Uh-huh. Mire cómo se ve el ondado. ¿Y qué es eso negro? ¿Cuál? Ya saber qué será, no se mira muy bien. No, hombre, si así es el bulto, ve. Ah, ¿dónde quiero ver? Ay, bicho, ah, pues culebra puede ser. No, hombre, si es como negro. Pues eso será el cabello de la ciguanaba. Pues a ver, pero se ve algo raro eso. Y mira, arriba de la sombra se ven unos ojitos, ve. Y arriba. Así el hombre aquí así, ve. Hay que darle una uva. La cueva sigue para adentro. Allá se mira un volado, ve. Ey. Que se mueve, ¿ve? No, hombre, culebra, ¿eh? Culebra, ¿eh? Culebra, sí, ¿verdad? Sí, culebra, ¿eh? Y es grande porque tiene bien limpio, ¿verdad? Uh-huh. No, pero esa culebra se come todas estas gallinas que andan aquí. Ay, para que todas las niñas. La vamos a ir a vigiar. Sí, y la vamos a capturar y la vamos... Y la vamos a llevar a la casa de la Daisy para que cuide allí esa culebra. ¿Va, niña Dexy? ¿No tiene valor usted? Yo sí, sí, cuando llegué hasta ahí sí sentí que como si hablaba. Uh-huh. No, sí, es que mira algo negro así. Uh-huh, la sombra, uh-huh. Pero no se mira que es culebra. Vamos pues porque la niña Ivania casi está colgando los tenis. A ver, no la asustaron, se asustó quizás otra vez, a ver, don Barrio. A ver, que es mamá. Entonces siempre quedó una última antes la madre ya. A mí también. Me siento bien, ¿cómo?
cuando yo seguí caminando, nos grabando, paralizadas, no, porque todavía iba grabando. No, 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 yo iba grabando, vamos para ahí, por donde ella. No, y como era bien tarde, y cuando volví a ver, cuando ella estaba cerca de ella, no estaba grabando, es en blanco, había puesto la cámara. Es que era medio día. Es que la tos se dice que es un misterio que lleva, igual que la tos. ¡Uy! Uy, este tunte. Este tunte. Pero que de arriba se han dormido, mira. Ah, no creo. Eso no es por la socia, me aceleró. Ey, de veras, ¿verdad? Yo el pedo de una culebra, le había arrollado. ¡A ver! Me fregué el pie, mire, ve. Mire, ve. A ver en qué me fregué, fíjese. Ni sintió. No, no sentí. Mire, ese tetunte que tiraron. Ay, se arañaron. A ver, no. ¡Dicha! Mire, ¿cómo había ese corazón? No, nadie. Pero mire, que nadie ha tirado. Vamos, caminemos. Hey. Mira que feo le quedaban barras aquí. Mire, camaradita. Ay, sí, no, como si la anaconda. No, como si alguien lo agarró así. Tenemos que rezarte algo. Vámonos, vámonos mejor. Vámonos. Más bien helado. Se nos van. Ven que yo les dije que tiraron dos piedras. Ajá. Sí, sí, yo y se asustó, Estelita. Y asustaron los pollos. Es que sí, una tiraron de ahí arribita. Y la otra la tiraron de allí, ¿ves? Ajá. Ah, yo le... ya dije, si ya le pegaban a alguien. Ay, Dios, Estelita, tenga miedo. Yo aquí algo paso, mira. Hasta el día pasamos nosotros dos con la vecina. Nosotros solos. Y no, no sintió miedo. Es que yo, como les digo, aquí vive el cipitillo, muchachos. El cipitillo. Joder, otra piedra, joven. Y ahí, mire qué bonito, mira, Calín. Es que sí, yo creo que sí, es el color va, el chivo. Usted la tiró. No voy a tratar. Sí. ¿Y qué le ha pasado en barra? La arañó la tres piedras la están tirando ya. Sí. Hay que tener cuidado mucho. Pero, mira, si no me ve uno, no voy por la calle. Aquí ya me está dando un poquito miedito. Y la Estelita, el grito que pega. Me asusté hasta el corazón. Bien, están los pies. Me sentí un... ¡Ey, que tiene valor de tirarse! Pues sí, mucha. Y al regreso nos vamos a bañar. Sí, bañémoslo. Yo no. Aquí me da miedo a mí. A mí también. Mucho, mucho, muy, mucho. Este se empieza y a mí me da miedo. Ya tengo que una mujer se va aquí solo la cabeza. Ya. ¿Verdad que sí? Aquí se va la mujer. Sí. Los de 4K aquí, de la baña con la escuela. Sí, los de 4K aquí. Pero yo no he ido a ver la escuela. Es que aquí se ahogó una mujer. Sí. Imagínate, ver una gran culebra de ver ahí. Pero mira que el niño ahí se anda bañando el solo. Pero él no tiene pillado. Mira cuántas mujeres, ve. Mira, es que los ríos tienen misterio. Sí, el río, él solo habla. Oiga, ya ver, ya ve que ya va a ir el agua. ¿Va? ¿Qué dice? Sí. Ay, no, pero la primera sí la vi y la segunda. Hasta me asusté, yo bien dije, ay. No, y le tela. Cueva, no, y le tela pega un grito que se oyó hasta. Ay, no. Allá por donde las conchitas. ¿Eh? Yo sí me asusté. Poco me asustó bastante. Dicen que cuando uno viene al río en la noche y como no hay cuidado de ninguna gente, ¿no? Dicen que el río se oye todo lo que habla. El río habla de todo. Mira, la tierra de la tierra no empieza a profitar el agua. Sí. Vamos. Ajá. Cuando una mujer dice que la mandaron a lavar, que ella dijo que era locura eso, vino al río a lavar y se convirtió en un animal. Y nunca volvieron a saber de la mujer, solo de la ropa. Bien, claro, a ver si la... Vamos, hija.